Diga. ¿Qué significa Huitzilopochtli? Ajá. La verdad no sé, o mejor dicho, no estoy seguro. Mira, yo vine a vivir aquí al pueblo hace, en 2001, 22 años. Y cuando llegué aquí, le pregunté a mucha gente, sobre todo viejos, muchos de ellos ya murieron, como Felipa Robles, Cayetano Luna, tu señor, señora, que ya murieron. Y yo les preguntaba qué significa la palabra Huitzilopochtli, porque bueno, lo que sí sé es que es náhuatl. Pero, ¿qué significa? Y entre toda la gente con la que he conocido desde entonces hasta hoy, hay dos versiones. Uno, es, unos dicen que significa cerro de espinas negras. Eso dicen unos. Y hay otros que he escuchado que dicen que es cerro del colibrí. O sea que todos están de acuerdo en que es un cerro, ¿sale? De hecho, no sé si sabes, pero Huitzilopochtli es ese cerro que está allá en Santa Cruz, a espalditas del pueblo de Santa Cruz. Por eso Santa Cruz también se llama Santa Cruz Huitzilopochtli. Y acá Santa Clara Huitzilopochtli. Entonces el cerro que nos da nombre es ese, el Huitzilopochtli. Entonces así le decimos al día de hoy, Huitzilopochtli. Pero hay unos que dicen que, o sea, Huitzilopochtli es el cerro, pero hay unos que dicen que significa cerro de espinas negras y otros que significa cerro del colibrí. Bueno, por eso te digo que no sé, no estoy seguro, pero hay algo de lo que sí sé y sí estoy seguro, que a raíz de la conquista, como el náhuatl y el español son dos idiomas bien diferentes, pues obviamente en todo, no en su gramática, pero también en su fonética. Su fonética es como se, los sonidos que tiene, ¿no? Por ahí va la pronunciación. Entonces, como son diferentes los sonidos que usa el náhuatl y el español, lo que pasó a raíz de la conquista es que muchas palabras en náhuatl se pronunciaron mal. Entonces, las palabras en náhuatl se decían, ¿no?, en su versión original, pero ya con los españoles, todo este proceso de conquista, de colonización, las palabras se fueron deformando, se fueron degenerando. Y entonces, para esto voy a poner un ejemplo que me parece muy bueno. Entonces, este ejemplo es Tepeyacac. ¿Lo has escuchado? Sí. Bueno, sale Tepeyacac. De cómo se construyen las palabras o los nombres en náhuatl, pues ahí te va. Tengo la palabra tepe, que significa cerro. Y tengo la palabra yacac, que significa nariz. ¿Sí? Y una terminación que hay en náhuatl, que es el sonido k, que da la idea de que está en. Bueno, entonces en náhuatl como funciona es que una palabra, yo solamente tomo su raíz, esta es su raíz y esta es su terminación, ¿sale? Entonces la raíz de tepe es tepe, es su terminación. La raíz de yaca es yaca y esta es su terminación. Entonces cuando voy a hacer una composición de palabras, no me interesan las terminaciones, solamente voy agarrando las raíces. ¿Checaste? De este agarré este y este pues ahí queda, ¿no? Entonces, ¿qué significa Tepeyacac? Significa en la nariz del cerro. Bueno, pero es que metafóricamente la nariz se usaba para decir en la punta, porque la nariz termina aquí en punta. Entonces, por eso también se entiende como que significa en la punta de los cerros. Eso significa esta palabra, Tepeyacac, ¿sale? Bueno, ese es su nombre original, y ya con la conquista hay dos poblaciones en diferentes lugares que se llamaban así, pero con la imposición del castellano, estas palabras se degeneraron, como te decía yo, ¿no? Entonces hay una palabra, lo voy a poner acá, esa es una pueblito que había en las riberas del lago, al norte de la Ciudad de México, Tenochtitlan. Era pues una comunidad ahí pequeña. Pero ahí se llama así el lugar, bueno, se llamaba así. Y hoy en día ese lugar lo conocemos como Tepeyac. O sea, así se degeneró esta palabra, su pronunciación original es esta. Pero hoy, o mejor dicho, los españoles lo pronunciaron así. Pues porque no podían pronunciar las palabras en náhuatl, ¿no? Entonces te das cuenta de lo que pasó aquí, la palabra conservó el tepe, y acá lo que pasó es que nada más conservó esta parte, yac,
como que se comieron esta, ¿no? Y entonces hoy le decimos Tepeyac, allá donde van todos los peregrinos, la Basílica de Guadalupe, todo eso. Bueno, pero su nombre original es este. Ahí va otro ejemplo. Hay otra ciudad, y esa está aquí cerquita, que le decimos Tepeaca. Y su nombre original es el mismo, es este. ¿Qué le pasó a la palabra? ¿Cómo se degeneró la palabra Tepeaca? Chécate. Tepe se mantuvo. Tepe. Bueno, aquí está también. Tepe. Luego lo que se hizo es que nada más se tomó Aca. O sea que esta se dejó de pronunciar. Y el final también. Pues en lugar de decir Tepeyacac, aquí nosotros le decimos Tepeaca. Nos tragamos estas dos. ¿Sí? Pues te das cuenta a lo que me refiero, cómo se reforman las palabras con el paso del tiempo y con el hecho de que pues, los españoles no pronunciaran bien los nombres en náhuatl. Bueno, la palabra Tepeyacac coincide porque los dos pueblos están, hay cerros, una serranía, y el último cerrito, la punta de los cerros, es como se llama este. Allá en la Ciudad de México está la Sierra de Guadalupe y termina en el Tepeyac, por eso es la punta del cerro. Ahí acaban los cerros, es la puntita. Y en el caso de aquí, no sé si has visto, cuando vienes de Puebla hay una cadena de cerros, una cordillera que viene de ahí por Amozoc, y termina ahí en Tepeaca, la mera puntita y acaba. Entonces una descripción geográfica, ¿no? Tepeyaca, que está en la punta de los cerros, ¿sí? Pero bien interesante esta palabra porque mira cómo se degeneró. Hay dos nombres diferentes para la misma. La antigua Tepeyaca, pues hoy le decimos Tepeyac, y le decimos Tepeaca. Bueno, se pasó con un montón de palabras. Y hay un ejemplo, otro ejemplo aquí bien cerquita. Nosotros hoy en día decimos Molcajá. Así le decimos todos, ¿no? Vamos a Molcajá. Y en náhuatl, originalmente, mi abuela, la Felipa Robles, ella sí lo pronunciaba así. Molcajac. Todavía hay gente que se acuerda que así se pronuncia originalmente. Molcajac, porque muchas palabras que llevaban el sonido sh en náhuatl cambiaron por la j en español. Por ejemplo, está esta. Hoy en día le decimos, o no sé cómo lo escriban así, Jalapa, que es allá en Veracruz, pero su nombre original es Xalapán, porque se pronunciaba sh, cambió a j. Eso pasa cuando, pues pasa lo que pasó aquí, ¿no? Que había ahí una lengua, llegaron otros con otra lengua y pues se deformó y se pronuncia todo mal. Bueno, tomando en cuenta esto, yo nada más diría que como que hay dos, como que dos opciones, estas dos que yo conozco, que dicen que significa cerro del colibrí o cerro de espinas negras, bueno, yo considero que se debería de decidir por una de las dos. La verdad es que a mí me da igual cuál de los dos, ¿no? Los dos son náhuatl. No sé por qué los antepasados le pusieron, o sea, ellos vieron en ese cerro algo, pero yo no sé si ellos vieron que había colibríes efectivamente ahí, no sé si ha sido ese cerro, debería ser un día, o hay arbustos de espinas oscuras, negras. Bueno, como quiera que sea, ya sea que se sometiera a votación en todo el municipio, ¿cómo quieren que se llame? ¿Cerro de espinas negras o cerro de colibrí? Bueno, como quieran que se llame, no importa, pero sí estaría chido que se hiciera la corrección. Entonces, si queremos que se llame cerro de espinas negras, pues entonces habría que tomar en cuenta otras raíces, porque entonces tendríamos que decir huitzli, que es espina, tliltic, que significa algo que es negro, es un adjetivo, tlili es el sustantivo, que significa negro, y el tepet, ese pues ya sabemos que cerro, ¿no? Tepe, cerro, y la terminación. Entonces, chécate, si yo tomo las raíces de esta palabra, de estas palabras para hacer una sola, diría yo, huitz, es la raíz, el tli se pierde, tlil, esta se pierde, tepe, y queda esta, ¿no? Entonces, el resultado sería huitz, tlil, tepec. Y eso significaría en cerro negras espinas, ¿sí? Pero ese sería corregir el nombre, ¿sale? Bueno, si quisiéramos que signifique colibrí para cerro de colibrí para que no haya lugar a la duda, pues podríamos tomar la palabra huitzitzil, huitzitzili, huitzitzilin,
¿sale? La palabra tepet y la k al final, ¿sale? Bueno, si juntamos las raíces, pues entonces lo que nos quedaría sería esto, esto lo perdería, esto y esto. Y entonces el nombre sería Huitzilopochtli Tepec. Y entonces este significaría en cerro colibrí, en cerro negras espinas. Entonces, ¿cuál de estos dos crees que como que suena mejor para describir a nosotros que somos de aquí, de esta región? O sea, como a ti, ¿cuál te gusta más así si lo escuchas? Huitzilopochtli o Huitzilopochtli. Toma en cuenta una cosa, que las palabras en náhuatl se acentúan aquí en la penúltima sílaba. O sea que de por sí decimos Huitzilopochtli, pero el acento está mal porque no se dice Huitzilopochtli. Se tendría que decir Huitzilopochtli. Bueno, pero fuera de la acentuación, pues yo pienso que habría que quedarse con uno de estos dos nombres. Sería corregir el nombre y ya no cabría lugar a la duda. También habría que hacer otra cosa, cambiar el glifo. O sea, cómo se escribe en tlacuilol, en lengua náhuatl, en escritura náhuatl. Pero eso no es ningún problema, porque eso pues, lo puedo hacer yo, porque pues yo conozco la escritura náhuatl, las palabras pintadas, las del Códice Borgia. Entonces, sin ningún problema puedo escribir o este. Entonces, eso sería lo de menos. Pero bueno, más bien sería así como cuál les gusta más. Entonces, ¿a ti cuál te gusta más de los dos? ¿Huitzilopochtli o Huitzilopochtli? ¿Cuál te suena más chido, más llegador? Huitzilopochtli. Huitzilopochtli. Bueno, sería cosa de que lo practicaras. Tú, niña Melanie, ¿cuál te gusta más de los dos? Huitzilopochtli. ¿Y usted, señorita Melanie? Huitzilopochtli. Bueno, pues estaría chido preguntarle a toda la gente que vive en el municipio, ¿no? Porque ¿quién tiene derecho a decidir por el nombre si no todos? Y a lo mejor el que les guste más, pues ya se queda, ¿no? Y entonces ya estaríamos seguros de nuestro pueblo, significa este, sin lugar a la duda. Pero así como está ahorita, yo digo que está deforme. Como que no queda muy claro por cómo se acentúa, por cuál es la raíz, por lo que sea. Entonces yo pienso que la solución sería cambiarlo por este o por este. Estaría bueno hacer una encuesta, ¿no? De cuál gusta más, o ir al cerro, a ver qué hay allá, ¿no? Porque qué tal que hay hartos colibrí, pero qué tal que no. Colibrí sale en todos lados acá, ¿no? No precisamente en ese cerro. O y a lo mejor sí, la característica del cerro es que tenía espinas oscuras. Entonces, ¿te das cuenta? De eso se trata la toponimia. Por cómo le daban nombre a los cerros, a los pueblos antes, los antepasados, se fijaban re bien que había, ¿no? Por ejemplo, Toxtepec significa cerro de conejo. Ahí la raíz es Toxtli. Se pierde el tli, y nada más queda la raíz. Toxtepec. Bueno, entonces, ¿alguna duda de esto? Tengo una duda de por qué se le agrega un poco más de palabras, de letras, pero a la hora de pronunciar, se quitan esas letras y simplemente se pronuncian otras. No entiendo bien a qué te refieres, porque acá se pronuncian todas. Sí. Chécate, más bien a lo mejor como está la gota no alcanzas a distinguir las sílabas. Pero por ejemplo estas ya pusimos aquí cuáles son sus raíces, ¿no? Este. Y ya, pero lo tienes que decir así rapidito y acentuarlo en la penúltima sílaba. Tienes que decir Huitzilopochtli. Y aquí Huitzilopochtli. ¿Sí? Pero es cosa de que pronuncies bien todo y rápido. Pero bueno, esta forma que yo le escribí es como se pronuncia. Así como está, o sea, cada sílaba se pronuncia. Hay palabras bien largas en náhuatl. Por ejemplo, esa que dice Ayaucosamalotonameyotimani. Es largota. Ayaucosamalotonameyotimani. Y hay otras en el manifiesto zapatista, hay unas, netehualmani metlatzintlaneca, y así, palabrones. Entonces, que no te espanten las palabras náhuatl, las palabras largas. En náhuatl pues, se construye así como ingeniería lingüística, ¿no? Raíces de palabras para formar una sola. Pero bueno, entonces ya
sería cosa de ver cuál de los dos suena más bonito, cuál describe mejor el cerro ese que está allá en Santa Cruz, pero de mientras, por eso te digo que yo me estoy segurísimo, así que podría estar al 100% seguro qué significa. Más bien están estas dos opciones, pero lo que sí sé, y eso sí lo tengo por cierto, es que Huitzilpepec, como le decimos hoy, pues es ese cerro, que por cierto es sagrado porque hasta arriba tiene una capilla guadalupana y cada 12 de diciembre hacen su fiesta, ¿sale? Bueno, entonces terminamos y seguimos haciendo los arreglos.